Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañés. Como siempre, primeramente quiero darle gracias a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes y también quiero agradecer a los pastores que una vez más me han dado la confianza de poder llevar el estudio bíblico a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado llevando a, hace varias semanas atrás bajo el tema la santidad. De Dios, en donde hemos utilizado los capítulo, el capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 8, como base de este estudio y estuvimos viendo ¿verdad? la visión de Isaías. También hemos tocado eh, Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 13 al 16, donde en su palabra nos está diciendo que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y también hemos estado viendo en las últimas semanas Efesios, capítulo 4 donde nos va enseñando cuáles son los pasos que tenemos que tomar para poder crecer en santidad. Y en estas últimas lecciones que hemos estado dando, eh, hemos estado hablando sobre las etapas y las facetas de la santificación del creyente. Vimos que la primera faceta es la santificación posicional. La santificación posicional tiene que ver con nuestro pasado. El Señor quitó nuestra inmundicia. Quitó nuestro pecado y nos hizo a nosotros santos. Eh, esto es algo muy importante que tenemos que entender como cristianos. Eh, esto lo vimos con Isaías, donde le fue quitada su culpa y limpiado su pecado mediante el, el carbón encendido que uno uh, de los serafines le pasó por sus labios y dice que, que, que su pecado y su culpa fue quitado. O sea, esto quiere decir que nuestra posición ante Dios es la de ser santos porque Dios nos ha apartado para sí mismo y nos ha limpiado de todo pecado. La santificación comienza cuando creemos en Cristo y recibimos el precioso regalo de la salvación, así como Dios nos declara justos desde ese momento. También nos llama santos. Es como dice en Primera Corintios, el capítulo 6, versículo 11, nos dice que y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También las semanas pasadas hemos estudiado sobre la segunda faceta de la santificación, la cual la santificación es progresiva. Esta santificación progresiva tiene que ver con nuestro presente. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, como lo dice en Romanos capítulo 8. También tenemos que procurar la santidad día a día. ¿Por qué? Porque sin la santidad, sin la santidad, nadie podrá ver a Dios, al Señor. En esta faceta de la santificación se da la cooperación entre Dios y el creyente y es la etapa que estamos estudiando actualmente. También vimos la semana pasada de cuál es el papel que juega el ser humano ante la santidad de Dios y vimos que el papel es uno pasivo y activo y estudiamos ¿verdad? lo que es el, el, el papel activo y el papel eh, pasivo también estuvimos hablando sobre qué cosas tenemos que hacer nosotros para poder crecer en santidad y estuvimos utilizando como base lo que Pablo enseña entonces en la casa en la carta de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, los versículos del 17 al 22. Y en el día de hoy vamos a continuar contestando esta pregunta de qué cosas eh, tenemos que hacer para poder crecer en santidad. La semana que viene vamos a estar eh, estudiando la tercera etapa de la santificación, la cual tiene que ver con nuestro futuro glorioso cuando estemos ante la presencia de Dios en la eternidad. Y eso es algo maravilloso. Pero hoy vamos a continuar eh, con la segunda sección de la segunda etapa de la santidad. Y vamos a seguir contestando esa pregunta de que, qué cosas tenemos que hacer para poder crecer en santidad. Pero antes oremos primeramente. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Señor, te pedimos en este día que se haga tu voluntad, que sanes, al Señor, el que está enfermo, que, que libertes al que esté atado y sobre todo, Señor, que des salvación al que necesita tu salvación. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué cosas debemos hacer para crecer en santidad? Ya vimos que, número uno, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si Cristo vive realmente en nosotros y mora en nosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 5. Número 2. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, como lo dice en el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. Número 3. Tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo? Lo hacemos, estudiamos que lo hacemos a través de la lectura bíblica, del estudio bíblico, a través de la oración, a través de la adoración, a través también de la armonía entre los hermanos, del compañerismo cristiano y también a través de la autodisciplina y el dominio propio, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. O sea que, que podemos, podemos, hermanos, cambiar la forma en que nosotros pensamos. Y hoy continuamos con el, el punto número 4. ¿Qué cosas debemos hacer para poder crecer en santidad? Número cuatro, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. En Efesios capítulo 4, el versículo uh, 24, nos dice a nosotros: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos hermanos que vestirnos del nuevo hombre. Primero nos despojamos del viejo hombre y ahora nos vestimos del nuevo hombre. ¿Y cómo nos vestimos del nuevo del nuevo hombre? Bueno, Pablo nos dice a nosotros, nos explica a nosotros qué cosas tenemos que hacer para poder vestirnos del nuevo hombre, o sea, ¿Cómo debemos actuar cuando nosotros nos ponemos este vestido? O sea, es cuando uno, uno va a una corte, uno ve que la persona que se pone esa, esa toga, esa, esa bata negra, ya uno sabe que él es el juez. Y entonces una vez él se pone esa, ese uniforme, cuando entra a la sala, ahora ya actúa como, como el juez que es. Nosotros los militares, cuando tenemos nuestro uniforme puesto, tenemos que actuar como militares. ¿Por qué? Porque ese uniforme representa quienes somos. Asimismo ocurre con cada uno de nosotros. Una vez entregamos nuestra vida al Señor, hermano, tenemos que vestirnos de, esa, de ese nuevo hombre, de esa nueva criatura, el cual representa el reino de Dios. Nosotros representamos a Cristo y tenemos que comportarnos. Como tal. Y, y, ¿Y cómo nos vestimos de ese, de, de ese nuevo hombre? Entonces, mire lo que dice Pablo en, en el capítulo 4 de Efesios, número 1. Desechando la mentira y hablando la verdad. En el versículo 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. De los otros hermanos, tenemos que desechar la mentira, tenemos que dejar de mentir y tenemos que empezar a hablar la verdad de Cristo. Número dos, ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre? Bueno, Pablo nos dice: Mira, si sí nos podemos airar, nos podemos airar, pero no pequéis, pero no pequemos. Mire lo que dice en el versículo 26: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro Enojo, sí, hermanos. Hay veces que mira en, en nuestro caminar como cristianos, hay, hay, hay personas que nos hacen hervir la sangre, verdad? Un poco, pero Pablo aquí nos está diciendo: Mira, sí, yo, yo en ciertas veces me he enojado, pero sabes qué? Tenemos que tenemos que tener cuidado de no pecar. Está bien que nos enojemos, pero no lleguemos al punto de pecar, y también no dejes de que pase un día completo estando con ese enojo en, en, en tu vida. Número cuatro, no le demos lugar al diablo, hermanos. <laughs> hermanos, no podemos darle lugar al diablo. Es una de las formas en que nosotros nos vestimos del nuevo hombre, cuando nos ponemos nuestra nueva, nueva vestidura. Eso quiere decir que ahora ya no vivo yo, sino que es que Cristo vive en nosotros y por lo tanto no debemos darle lugar al enemigo, no debemos darle lugar al diablo, como dice en el versículo 26, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermano, si, si usted, si nosotros eh, eh, somos este, eh, fácil de caer en, en, en algún vicio, en, en, en la bebida, si tenemos una debilidad en, 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 en la pornografía, en, en cosas así, hermanos, hermanos, no juguemos con esas cosas. No estemos viendo películas que no debemos ver o, o, o cosas que no debemos ver en la televisión que nos hagan, que nos presenten ese tipo de imágenes en nuestra, en nuestra mente. No andemos con gente que, que lo que hace es eh, beber o, 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 o hacer cosas que realmente no edifican, que realmente lo que pueden hacer es que nosotros caigamos. O sea, ese, ese tipo de cosas es lo que se refiere. No le demos lugar al enemigo, no le demos lugar al diablo, que ni tan siquiera se acerque a cada uno de nosotros. <laughs> Número cinco, ¿cómo nosotros nos vestimos del nuevo hombre? No hurtamos, sino que, o sea, no robemos, sino que trabajemos y compartamos lo que hemos ganado con los menos afortunados. El versículo 28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, hermanos, hay que trabajar para nosotros poder compartir con el que tiene necesidad. Pero hoy en día, lo que hay es mucho, como dicen en Puerto Rico, mucho mucho vago por ahí. Muchos no quieren trabajar, muchos quieren tenerlo todo fácil, que quieren que todo se lo dé. Mire, hermano, si, si usted quiere conseguir, si usted quiere trabajar, levántese y busque un trabajo. Busque porque sentado en un asiento o, o quedándose en la casa va a ser difícil que nosotros podamos encontrar un trabajo. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que cuál es la razón por la cual debemos trabajar para que nosotros... Podamos compartir con el que tiene necesidad. Esto es algo muy importante. Así que, que, una de las formas de nosotros vestirnos del nuevo hombre, ahora tengo responsabilidades también. Y quiero trabajar. ¿Por qué? Porque quiero, me veo obligado a ayudar al que está necesitado. Eso es algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. Número 6. ¿Cómo nos vestimos nosotros del nuevo hombre? Hablando cosas que edifican en, en nuestras vidas y que edifican la vida de otros. Mire lo que en el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios nos dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así, hermano, lo que hablemos, hermano, que sean cosas edificantes. Muchos de los cristianos hoy en día, hasta dentro de las iglesias, hablamos cosas que, que ni edifican a nuestros hermanos dentro de la iglesia. O sea, hermanos, hablemos cosas que edifiquen nuestra vida. Evitemos los chismes, evitemos la, 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 las quejas entre los hermanos, sino que ayudémonos los unos a los otros y edifiquémonos. Y, 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 y tenemos que edificar las vidas. De los que nos rodean, hermanos. Por eso el samista decía: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí viene la bendición y la vida eterna. Número 7, ¿cómo nosotros nos vestimos del nuevo hombre? No contristando al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar? Significa entristecer a alguien. No entristezcamos al Espíritu Santo. Miren lo que el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios nos dice. Nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis, fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que ahora le pertenecemos a quién? A Cristo. Cuando usted ve, va a una granja, usted ve que a las vacas le ponen un sello. ¿Qué significa eso? Significa que esa vaca pertenece a, a tal persona de esa granja, al dueño de esa granja en particular. Entonces Dios nos ha puesto un sello a nosotros donde Dios, nos, Dios dice y exclama de que nosotros le pertenecemos a Él. Por eso nos ha puesto el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese sello cuando la gente lo ve ya sabe. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y está obrando en nosotros, la gente puede ver que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque está viendo el sello del Espíritu Santo. Número 8, hermanos, ¿cómo nosotros nos vestimos del nuevo hombre? Quitándonos la, alma, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. En el versículo 31. Del capítulo 4 de Efesios nos dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, tenemos que quitarnos la amargura. Tenemos que quitarnos esa cara de pasa. A veces llegamos a la iglesia y tenemos una cara de pasa. Así. No, hermano, quitémonos esa cara de pasa y quitémonos esa amargura. Hay momentos, sí, que nos vamos a sentir. Triste, pero para eso estamos los hermanos, para poder eh, a, apoyarnos los unos a los otros, para poder orar los unos con los otros, para darnos palabra de aliento los unos con los otros, hermanos. Tenemos que quitarnos toda esa amargura, tenemos que quitarnos el enojo, hermanos, tenemos que entender que no somos perfectos, que, que, que vamos a fallar, hermanos. Y, y, y tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Así es como nosotros vamos creciendo y madurando espiritualmente, quitando la ira, no gritando. Que mucho, que mucho a veces nosotros los latinos gritamos, ¿verdad? Es, esa es nuestra cultura, nos gusta gritar. Pero, pero hermano, seamos amables con lo, los unos con los otros. Hermano, la, tenemos que quitarnos la maledicencia. ¿Qué significa eso? Maldecir. Que mucho se maldice. Inclusive dentro de las iglesias se maldice. Muchos de los cristianos maldicen. Dicen, oh, yo espero que le pase algo. ¿Cómo podemos hacer algo así? Eso es algo increíble. Eso es algo que, 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 que no cabe, no puede caber en la mente de un cristiano el que, el que maldiga. Y tenemos que quitarnos toda malicia. Número 9. ¿Cómo nos podemos vestir del nuevo hombre? Tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Mire lo que el versículo 32 nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Hay veces que nosotros mismos, los cristianos, dentro de la iglesia, con nuestros propios hermanos, le decimos, bueno, ¿por qué yo tengo que perdonarlo? No, Él me tiene que perdonar a mí primero. No, hermanos, no podemos hacer así. Si, si nosotros no hemos tenido la, la, la culpa, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ir a donde esa persona y hablar con ellos y pedir perdón y perdonarnos los unos a los otros. Hay veces que nosotros decimos, bueno, que el Señor lo queme, que venga a fuego del cielo y, y, y lo consuma. No, hermanos, así no se debe hacer entre nosotros. Hermanos, crecer en santidad significa que nosotros vamos madurando como cristianos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo a ellos cómo, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, las cosas básicas que tenemos que hacer para nosotros poder crecer en santidad y, y madurar espiritualmente. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Y en ese momento que nosotros nacemos de nuevo, somos unos bebés espirituales. Pero al pasar del tiempo, en nuestro caminar con el Señor, nosotros vamos creciendo y madurando. O sea, eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Tenemos que empezar a caminar con el Señor día a día. Y así nosotros vamos creciendo en santidad y vamos madurando espiritualmente. Pero si nosotros no, no, no pasamos a una vida activa, buscando del Señor y nos mantenemos en esa vida pasiva, se nos va a ser difícil poder crecer y nos quedaremos como niños espirituales. Así, hermanos, que no podemos quedarnos siendo bebés espirituales toda la vida. Tenemos que crecer y alcanzar la madurez. Miren lo que en Hebreos capítulo 5, los versículos del 11 al 14 nos dice. Dice Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de, la, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mire lo que dice aquí, para para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Tenemos que ejercitarnos, hermanos. Los otros días yo hablaba del colesterol espiritual. Hermanos, tenemos que quitar y bajar ese colesterol espiritual. Tenemos que ejercitarnos. Aquí en Hebreos, el autor de Hebreos nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Para nosotros poder crecer y madurar espiritualmente y dejar de ser niños espirituales. Tenemos que actuar, hermanos, y tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es. Santo. Pablo explica cómo él, cómo él mismo ha crecido y ha madurado espiritualmente. Y eso él lo explica y, 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 y lo expresa en la carta que le escribió a los Corintios. En primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo... Ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, si llevamos años en el Evangelio y todavía seguimos siendo niños, hay algo mal en nuestras vidas. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, tomemos un momento y examinemos nuestra vida. ¿Acaso será que aún seguimos siendo niños espirituales? Tenemos que buscar si realmente... Eh, 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 estamos creciendo y madurando espiritualmente. Tenemos que entender que Jesús murió por nosotros para que ya nosotros no seamos niños fluctuantes, sino que nosotros tenemos que crecer en Él. Mire lo que eh, Efesios, el capítulo 4, los versículos del 11 al 16 nos dice. Nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que Jesús murió por nosotros para que no seamos niños fluctuantes, sino para que crezcamos en Él. ¿Qué quiere decir que, que nosotros vamos creciendo en santidad y madurando espiritualmente? Esto quiere decir de que nosotros no podemos crecer solos y madurar por nosotros mismos, sino que tenemos que dejarle nuestras debilidades en las manos del Señor y confiar en él. Acuérdese que hay una parte pasiva y una parte activa. La parte pasiva es la que nosotros nos ponemos en sus manos y el Señor obra en nuestras vidas. La parte activa es la que nosotros entonces uh, empezamos a actuar. Es la parte que tenemos que hacer para poder uh, actuar para sí que eh, eh, ir creciendo espiritualmente y a la misma vez el Señor nos va ayudando. ¿Por qué, hermanos, tenemos que dejar nuestras debilidades en las manos del Señor y confiar en Él? Porque Él se perfeccionará en nuestra debilidad. Y esto Pablo lo explica en 2 Corintios, el capítulo 12, los versículos del 7 al 10. Miren lo que nos dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, tenemos que entender. De que cuando nosotros no podemos, tenemos que dejarle esa debilidad en las manos del Señor y Él se va a gloriar en nosotros y Él se va a... Su poder se perfeccionará en cada una de nuestras debilidades. ¿Qué significa que Dios es santo? Hermano, significa que Él es perfecto. Número dos, que Él no falla, que Él es fiel, que Él no fluctúa. Sus pensamientos no, no, no cambian. Él no cambia de parecer. Sus pensamientos son los mismos. Esto significa que Él cumplirá sus promesas. Esto es lo que significa que Dios es santo. Porque la santidad significa que Él es perfecto. Que Él es inigualable. Que Él es el todopoderoso. El todoglorioso. Y eso significa de que. Él tiene el control y el dominio de todas las cosas, hermanos. Hermanos, este es el tiempo de que nos activemos cada uno de nosotros y empecemos a actuar y empecemos a buscar la santidad. Tenemos que crecer, hermanos, en la santidad. Tenemos que madurar espiritualmente, hermanos. Tenemos que dejar de actuar como niños espirituales. Y tenemos que empezar a a crecer. En Hebreo, el capítulo 5, los versículos del 13 al 14, nos dice: Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Hermanos, tenemos que dejar de ser niños y tenemos que crecer. ¿Para qué? Porque en el versículo 14 dice: Pero el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si queremos, hermanos, triunfar como cristianos, tenemos que crecer en santidad y tenemos que madurar espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Como hemos estado leyendo y estudiando en todas estas semanas pasadas, buscando día a día de la presencia del Dios. Todopoderoso. Hermanos, es tiempo de que crezcamos. Hermanos, tenemos que dejarnos de quejarnos. que mucho nos quejamos, hermanos. Hermanos, quizás hoy en día nos estamos quejando, Señor, pero ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me enfermé de, del coronavirus? ¿Por, ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué se me está haciendo difícil en el trabajo? Hermanos, no nos quejemos, sino que confiemos en el Señor. Pongamos nuestras debilidades, pongamos nuestras preocupaciones, pongamos eh, cualquier problema que tengamos y situación en sus manos y confiemos que Él se va a perfeccionar en medio de esa situación y de en medio de ese problema. Confiemos de que vamos a ver su gloria a través de los problemas y las dificultades, hermanos. Hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios en este tiempo que estamos pasando de esta pandemia. Si en todo este tiempo, desde que comenzó el coronavirus, desde que comenzó esta pandemia, si nosotros no hemos crecido espiritualmente ni hemos madurado en este tiempo, hermano, tenemos que volver a examinarnos porque hay un problema en nuestras vidas. Se supone que, que durante todo este tiempo de pandemia... Que hemos estado en nuestras casas encerrados. Se supone que esto nos haya ayudado a nosotros a, a, a poder crecer más en oración, en el estudio de la palabra del Señor. Pero si eso no ha ocurrido en nuestras vidas, hermanos, tenemos que examinar nuestras vidas porque hay un problema en nuestras vidas, hermano. Es tiempo de que entendamos de que Dios es Santo, 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 el Todopoderoso y el que se merece toda la gloria y toda la honra. Hermanos, tenemos que activarnos, tenemos que sacudir nuestros cuerpos y tenemos que comenzar a buscar la santidad, tenemos que comenzar a crecer espiritualmente, tenemos que madurar en nuestra vida con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos buscando día a día de su presencia, día a día de su presencia. Así como nosotros tenemos que comer día a día, así tenemos que buscar de su presencia día a día. Hermanos, tenemos que entender que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación, como dice ese, ese corito, ¿verdad? Que aunque se traspasen los montes a la mar, que aunque la tierra tiemble, hermano, tenemos que cantar. Hermanos, aunque haya una pandemia, tenemos que cantar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque tengamos miedo, aunque quizás nos dé un poco de, 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 de coraje o de enojo de las cosas que, que estén ocurriendo en nuestras vidas, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que dejarle esa debilidad en sus manos. Y tenemos que gozarnos y cantar en Él. Tenemos que alzar nuestra voz, hermanos. Tenemos que, que, que entender de que su palabra nos dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tenemos que entender que, que, que en su palabra nos dice que, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que Él nos va a cuidar a, a cada uno de nosotros en, 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 esa, en esos pastos verdes y preciosos. Que Él va a cuidar de cada uno de nosotros, hermano. Por eso, hermano, yo, eh, tenemos que levantarnos, tenemos que activarnos en este tiempo de pandemia y tenemos que empezar a adorar al Señor. Tenemos que quitarnos esa amargura, tenemos que quitarnos... Ese coraje, tenemos que quitar ese miedo, hermanos, y tenemos que vestirnos de la presencia de Dios cada día para que podamos crecer y madurar espiritualmente, entendiendo de que el Señor tiene el control de todas las cosas, de que no importa que la pandemia siga creciendo, hey, hermanos, estamos confiados porque el Señor es fiel y Él no falla, el Señor no fluctúa, sus pensamientos son siempre los mismos, hermanos. Y él no cambia de parecer. Así que todas sus promesas se cumplirán en cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que entender eso. Hermanos, quiero terminar esta lección con un video. Veamos el video. Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego, elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio, detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmata, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de álbatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada. Revestido de las sombras de las cuevas del Sahara, yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí. Yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste Descubro las partes que marchitó la extinción Yo sacudo los restos secos de las lágrimas Yo desagúo los lagos de tus pesares Yo mojo los pozos, cultivo el suelo Aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos Encuaderno libros rotos con mi confianza en ti Yo traigo el tú que tú nunca has conocido yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame. Amame, soy yo a quien buscas en las maravillas que arrebatan el aliento, en el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven, en los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen: Este soy yo, este soy yo, en el escúchame, escúchame, di mi nombre, en el tócame, necesítame, encuéntrame, en el dolor pulsante en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en las necesidades. Abrazado en el color, en la mirada, en el significado, en el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Él es el gran Yo soy. Él es el todopoderoso y Él es el que tiene cuidado de tu vida y de mi vida. Y Él nunca nos va a fallar. Él no nos va a dejar quedar mal nunca. Y Él se va a gloriar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Señor, confiamos en ti. Confiamos que tú eres el santo, el todopoderoso, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestras inseguridades, nuestras inquietudes, nuestros temores, los ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, cuídanos y bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.